Esta semana se celebra el Día Mundial de la Lepra, enfermedad infecciosa que se multiplica muy lento. Su periodo de incubación es de 5 años aproximadamente y sus síntomas pueden tardar en aparecer hasta 20 años. Es una enfermedad que inicialmente produce unas lesiones en piel que inicialmente se ven como unas manchas blanquitas y que se van poniendo como cobrizas y luego ya se van poniendo como más rojitas y empiezan a aparecer en varios lugares. Muchas personas desconocen que la lepra es curable. Un diagnóstico temprano combinado con un tratamiento especial permiten eliminar la enfermedad. La lepra es un problema que es controlable, tiene muy buenos remedios, muy buenas drogas, se trabaja con antibióticos, se trabaja con antiinflamatorios, entonces eso se puede manejar fácil. La piel, los ojos, la mucosa de las vías respiratorias y los nervios periféricos son los que sufren una afectación considerable cuando la enfermedad avanza. Cuando se deja progresar ya empiezan a salir protuberancias o nódulos, lesiones un poco más complejas. Y esas lesiones más complejas pueden llegar inclusive a producir dificultad en el movimiento. Según la Organización Mundial de la Salud, a partir de las campañas que se han realizado a nivel mundial, la lepra ha sido controlada. Se ha eliminado en 119 de los 122 países en los que se constituía un problema de salud pública y las muertes por la enfermedad disminuyeron significativamente desde 1995.